¿Cómo están? Bienvenidos a un maravilloso día en Anfield. Les habla Fernando Paloma en compañía del ex mediocampista y delantero también de la selección argentina de fútbol, Mario Alberto Kempes, que encuentro que veremos hoy. El muy buen equipo que es el Liverpool contra el gran Paris Saint-Germain. Y no me cabe duda, Fernando, que estos dos equipos lo van a dar todo para dar un buen espectáculo. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! Controla la pelota el Fideo Di María. Si lo clavan, lo ganan. ¡Bravo, Alisson! La pelota sigue. Este es el 11 que hoy se va a parar a defender al Liverpool. Bajo palos estará Alisson Becker. Virgil supera bien la marca. Es una gran ocasión para disfrutar de estos dos jugadores. Mario, su peso en la cancha es indiscutible. Estos en cualquier momento te pueden cambiar el rumbo del partido. Son puro talento y creatividad. ¡Neymar! Tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, que lo dejaron delante del arco, solito. Ahora, si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, menos a la cancha de fútbol. Tiro libre, ya lo señala el árbitro, no sé si se atreve ahora a sacar la tarjeta. Brillante como le has robado la pelota limpiamente. Perdió el balón el Liverpool. Ojito, es Neymar quien la lleva. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Oxlade-Chamberlain. Perdiendo el balón va Berratti. Jordan Henderson. Bobby Firmino. Salvador entrada para quedarse con ella. Hay espacio suficiente para avanzar. El público se vuelve loco tras la decisión del árbitro de decir que no fue penal. Alex Oxlade-Chamberlain. Leder. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Partió demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Neymar. No puede mantener el balón el PSG. Será una enorme oportunidad para el Liverpool en la pelota parada. Robertson. Trent Alexander-Arnold. Georgino Wijnaldum. Viene el empate. Oxlade-Chamberlain. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Esta puede ser buena. Firmino lo tiene cerca. ¡Gol! Es impresionante la forma de convertir de este chico. ¿Quién se iba a imaginar que este jugador iba a sorprender de esta manera, Dejó a los defensores pintaditos. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Espectacular, Marito, que lo ovacionen. La verdad que... venía muy bien, pero ha perdido la pelota. Y ahí está la presión recuperando la pelota. ¡Haya jugada que ha hecho Cavani directo, compañero! ¡Frente al arquero lo acaba de perder! Eso de no levantar la cabeza cuando vas a definir es un error muy grande y este lo pagó. Wijnaldum. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Berratti no lo puede hacer todo, pero sí puede servir medio gol. ¡Gol! Que estaban jugando, Mario, para ponerse arriba. Han hecho todo bien y se merecían este triunfo. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Lovren. Atento, que parece buena. Buena pelota entre líneas, hay chance. Dentro del área llegó a barrer con el cuchillo entre los dientes. Oxlade-Chamberlain. Se puede ganar el empate.
atento. Esto es abrir y cerrar los ojos y no te das cuenta de lo que ha pasado, ¿eh? Qué poquito le duró la alegría del gol. Se durmieron los laureles. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Ahí la tiene firme Neymar. Se escapa y puede ser. El travesaño le dice que no. Ángel Di María. Edinson Cavani. Brillante como le has robado la pelota limpiamente. Ahora que la pelota abandona, el juez de línea dice que este lateral es del Paris Saint-Germain. Marquinhos. Verratti. Ángel Di María. Venían bien y la han perdido. Oxley Chamberlain. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Le pega el arco! Sin meterlo en grandes problemas, fácil pelota para el arquero. Oxley Chamberlain. Se viene acercando. ¡Oxley Chamberlain! ¡Gol! ¡El gol que lo pone en ventaja! Sí, señor, un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Interceptando el pase. ¡Qué fácil se lo llevó! Ahí la lleva Neymar. Hace bien cortando la jugada. Y supera su marcador. Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad. Di María. ¡Bravo, Alisson! La pelota sigue. Aunque no sea por una amplia diferencia, este equipo consigue la victoria parcial en la primera parte. Minutos finales casi de este primer tiempo y el Liverpool ha sacado una pequeña ventaja. Pero no hay que conformarse. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Ya únicamente tiene el portero que vencer. Y parecía tan fácil, Marito, sacarse a uno de encima nada más. No tenés que cerrar los ojos y pegarle. Tenés que abrir los ojos y hacer las cosas fáciles. Alex Oxlade-Chamberlain. Sala. Es así como llegamos al final de la primera parte. 3-2, un partidazo. Se viene el segundo tiempo del partido. Lo está perdiendo el Paris Saint-Germain. Meunier. Necesita compañía, lo presionan. Dice el dicho, quien no presiona no gana. Y si no hay dicho que diga eso, lo acabo de inventar. Gran trabajo defensivo. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Ojo con este pase y ahora... Le sacan encima la pelota, ¿quién va por ella? Quiero escuchar lo que han visto de Neymar en esta primera mitad. Si este jugador realmente... ¡Se viene la empata! Una entrada sanguinaria. ¡Cavani! Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! ¡Golazo! ¿Querían más? Ahí lo tienen. Tres goles formidables para este talentoso jugador. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. Verratti.
El entusiasmo que están poniendo estos dos equipos en la cancha es envidiable. Estamos viendo un partido muy parejo, pero el empate todavía no se rompe. Oxlade-Chamberlain. Le acaban de sacar la pelota. Verratti. Ojo que este tiene potencial. Se les olvidó el balón, muchachos, es importante. Si que acaricia la pelota Neymar y quiere dejar el gol al compañero. Sigue robando pelotas este chico. Buscan recuperarla, levantan la presión. La perdió Salah. Ojito, es Neymar quien la lleva. Se cruza bien para tapar la pelota. Esta puede ser una jugada fundamental en el partido. De este córner se pueden adelantar. Dima. Mete el puño el arquero. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Venían bien y la han perdido. Edinson Cavani. Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. Salah. Mbappé. Llega bien y lo puede hacer. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Qué responsable este muchacho como entró. Y fíjate que no se dio cuenta que... Esto es para ganarlo. ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! La puso bien abajo y pegadita al palo, Marito. Era imposible. Le pegó tan fuerte y bien que el arquero nada pudo hacer. ¿Qué pasó en Black Friday? ¿Estaban dando descuento en goles o qué? Buena intercepción. Mbappé. Ahí se viene y si se libera, clava. Pelota que busca Angelito Di María. Centro que lleva destinatario. Le espera Cavani. ¿Qué ha hecho para tapar esta pelota? Substitution for Paris Saint-Germain. Coming off the pitch. Angelito Di María la juega desde el córner. Virgil van Dijk. Wijnaldum. Esto puede terminar en gol. Cortando el juego Gueye. Tiro libre y lo va a patear el Paris Saint-Germain. Idrissa Gueye. Neymar. Cavani. Idrissa Gueye. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. ¡Gol del Paris Saint-Germain! Ahí está el empate que buscaban. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Llega cortando bien y recupera. Coming off the pitch, number 6, Dejan Lovren. Coming onto the pitch. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Bobby Firmino. Oxlade-Chamberlain. De nuevo. Atento que se viene. Keylor gigante. El balón sigue. Ahí taparon el disparo. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue. Esta es una gran ocasión en el tiro libre. Hombre de refresco en el Paris Saint-Germain. Bueno, nos quedamos sin la figura de uno de los mejores jugadores en el terreno de juego. Fernando, ¿no estás oliendo a gol en esta jugada? ¡Ha pasado muy cerca esa pelota! ¡Qué bien le pegó! Pero no entró.
Quedan 8 minutos por jugarse. Neymar. Sin problemas para llegar a esa pelota. Ojo que le pueden llegar esta pelota que acaba de meter Di María. También pintaba y terminó en la nada. Otra buena pelota, este chico está iluminado. La ilusión de los aficionados de Liverpool que siguen alentando a su equipo para ganar. La ha cortado Nabil Keita. Esta es una buena oportunidad. ¡Ahí está! ¡Es un golazo! ¡Para enmarcarlo! ¡Formidable! Señores, si todos los partidos fueran los mismos, este ya sería el máximo goleador. Porque apenas acaba de entrar y mete su golito. Tienen que estar atentos, máxima concentración. Si no cometen errores, se lo llevan. Sí, Fernando, porque falta ya muy poquito tiempo. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Nabi Keita. 3 minutos le está dando el árbitro al partido. Ahí va Nabi Keita. Por parte de la defensa, encima que vienen perdiendo, le regalan un penal. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno. ¡Y gol! ¡Así era! ¡Le ha pegado como los grandes! Nervios de acero tiene el pateador. ¡Qué tranquilidad! Me imaginaba un buen partido, pero no este festival de goles. Avanza Mauro Icardi, atentos. Y sigue con su magia tocando el balón. Hemos llegado hasta acá, finaliza el partido. Marito, arrancábamos el partido.